Hola a todos y bienvenidos un día más a un trading map para el 30 de agosto de 2017 sobre el equity. Bueno, mañana tenemos un día interesante en lo que se refiere a noticias, así que veamos el calendario. Bueno, tenemos un montón de datos y todos ellos son importantes, como el dato del empleo, o sea, las nóminas no agrícolas, el GDP, que es preliminar pero es un dato importante, y el inventario de crudo. Todas estas noticias moverán índices así como commodities, por lo cual entre las 2 y las 4.45 lo suyo sería no operar a no ser que tengas muy clara la posición. Yo, como con la salida de noticias nunca tengo claro lo que va a pasar, pues prefiero no operar al menos un cuarto de hora antes y un cuarto de hora después de que salga la noticia. Así que sin más, pasemos a ver gráficos. Como siempre, empezamos por el gráfico diario. Bueno, hoy hemos marcado un nuevo mínimo dentro del canal bajista que habíamos marcado ya a principios de esta semana, con lo cual la estructura bajista se mantiene y podemos esperar para mañana pues una rotación a la parte media o la parte alta del canal. Ya veremos. Como vemos, no hemos llegado a nuestra zona de soporte ni a la zona de nos marcaba la rotura del banderín, vale, como veremos en los gráficos a continuación en los time frame inferiores. Por lo demás, este gráfico no nos arroja más información, salvo que hemos perdido este canal bajista que ya lo vamos a borrar y estamos moviendo dentro de este, ¿vale? Que nos puede llevar, pues, en primera instancia, tal como decíamos, a los 45.63, 45.40, ¿vale? Que es el objetivo que nos marca el banderín, y posteriormente para finales de semana 44. 44.30 pues podría ser otro nivel, ¿vale? En principio tenemos que empezar el día de mañana, que salen los inventarios de crudo, y por lo tanto, pues desde este nivel podemos ir a la parte alta de este canal, que nos llevaría a la parte 47.46, que se antoja un objetivo un poco complicado, pero bueno, los días de inventario ya sabéis que el precio se dispara en cuestión de segundos y en un minuto, cinco minutos, pues te sube un dólar el precio. Vale, en el time frame de una hora, pues poco vemos. Aparte de lo comentado anteriormente, vale, el precio está moviéndose dentro de este canal. La rotura que había formado este banderín nos arroja un precio en 45.40, que en principio es un objetivo que hoy no hemos tocado, pero que nos queda para el día de mañana. Ayer habíamos dicho que el precio podía ir a esta parte, de hecho no ha ido, y ya desde medianoche el precio ha empezado a gotear, y ha marcado un nuevo mínimo, vale, en 45.76. Para mañana, con los inventarios de crudo, pues pasamos a ver los niveles. Puede pasar de todo, como ya sabéis, vale, que es complicado, y con este gráfico tal como está, pues más. No tenemos unos niveles muy claros de referencia y tampoco hemos hecho un pullback a la parte de rotura de este banderín, con lo cual lo podríamos tener mañana y de paso testear de nuevo esta tendencia a la baja que llevamos. Pasemos a ver niveles. Bueno, en time frame de 15 minutos hacemos un resumen, hoy with the British, ¿vale? Para mañana
Los resistencias 47-50 en la zona esta del techo del canal bajista, 46-89 sobre este nivel y 46-50, que es un nivel que no se puede ahora con los datos que han salido de la API, ¿vale? Los datos han sido buenos, pero han aprovechado para barrer y volver a bajar. Al final empecé a hacer a 46.32 y mañana más y mejor si puede ser. Los soportes, pues 46, que estamos ya ahí al ladito. 45.76, que es donde hoy se ha dado la vuelta el precio. Y 45.40, que es nuestro objetivo de proyección de este banderín que tenemos aquí. Y por lo tanto, esperamos que el objetivo que venga aquí y el escenario alternativo será que el precio logre romper esta tendencia que llevamos muy marcada del mercado bajista, reteste y nos marque un nuevo máximo por encima de los máximos de la semana pasada. Y así podríamos empezar a pensar en un mercado bajista. De momento, pues mercado bajista. Y nada más, para el día de mañana. Un saludo y buen trading.